Jóvenes, muy buenas tardes con todos. ¿Me confirman si me pueden escuchar, por favor? Sí, sí, profesor. Sí se le puede escuchar. Ah, ya. Ok, muy bien, perfecto, gracias. Bueno, a ver, primero que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Miguel Ángel Alejandro Aguilar. Yo voy a ser su docente a cargo del curso de trigonometría. En primer lugar, darles la bienvenida, pues, ¿no?, a este curso, digamos, tan bonito y que tiene amplias aplicaciones y que a ustedes le va a ser de utilidad, obviamente, para lo que es este su ingreso, pero no solo para ello, también obviamente que los va a preparar para poder afrontar, pues, ¿no?, óptimamente, obviamente, los distintos cursos que vayan a llevar ustedes en su vida universitaria. ¿Sí? Ya. Supongo que al ser el inicio, todos estamos iniciando con mucho entusiasmo, con muchas energías, y espero que ese entusiasmo y esas energías que tienen ahora lo sepan mantener ya de aquí hasta el final del ciclo. ¿Qué es lo que yo espero de ustedes? Ya, es que no sean unos alumnos, por así decir, pasivos, ¿no?, que simplemente estén observando, pues, ¿no?, la pantalla. Obviamente aquí tenemos lo que es el chat, ¿no?, donde ustedes pueden interactuar, obviamente, conmigo, ¿no?, entre ustedes también, realizar las consultas debidas, pierdan el miedo, simplemente realicen la consulta cuando ustedes crean que sea el momento oportuno. De mi parte, siempre ustedes van a encontrar un docente que esté de la mejor forma, ¿no?, posible a absolver sus dudas, ¿ya? Cualquier interrogante que tengan, obviamente, con respecto a dicho curso, ¿ya? Entonces, voy a dar mi mejor esfuerzo, por así decir, para poderles transmitir, ¿no?, toda la información necesaria respecto a este curso. Muy bien, chicos. Después de esta pequeña introducción, entonces, ya estaríamos pasando, pues, ¿no?, a hacer lo que es el desarrollo del tema que corresponde a nuestra primera semana. Muy bien. A ver, para que tengan, o para que nadie tenga, mejor dicho, ningún inconveniente, ¿ya?, con respecto a lo a que se les pueda de repente poner un poco lento, ¿no?, la transmisión, o no me puedan estar escuchando bien. Bueno, ya me presenté, ya me conocieron, entonces la sugerencia que nos han dado es que trabajemos en este caso lo que es sin cambio, ¿ya? Entonces, procedo ya en este caso. ¿Ah? Listo. A ver. Sofía, ¿estás ahí? Bueno, ya aparecerá nuestra coordinadora. Voy cerrando. Bueno, chicos, antes entonces de iniciar la clase, necesito que me confirmes, pues, ¿no?, que estás viendo aquí lo que muestro yo en pantalla. ¿Se ve nuestro PPT? ¿Sí? Muy bien, María. Perfecto, gracias. Ahí está. Marcela también. Sergio. Correcto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para, digamos, para nuestra primera semana de este curso de trigonometría? Bueno, vamos a trabajar ya el tema de ángulo trigonométrico y los sistemas, en este caso, de medición angular. Aquí nosotros solemos empezar, ¿no?, con algunas imágenes motivacionales, pues, ¿no? En este caso, mira, ¿qué es lo que podemos apreciar, digamos,
tenemos aquí algunos instrumentos de medición, pues, ¿no? En este caso, tenemos acá también lo que es un transportador que nos utiliza, nos sirve para, en este caso, poder representar, ¿no? Ciertas medidas de ciertos ángulos, generalmente agudos u obtusos. ¿Ya? A ver, Andrea, con respecto a lo que es tu cuadernillo, lo que tú necesitas, eso lo vas a encontrar en la plataforma Moodle. ¿Ya? Entonces, esto es lo que, digamos, a ver, una rápida así, digamos, para que no estén algunos perdidos. Van a ustedes, digamos, a ingresar, pues, ¿no? A esto de aquí. A esta parte de acá. Ya, este es el link. Ahí vas a entrar con tu cuenta, ¿no? Ahí vas a entrar a la plataforma y ahí te van a salir los cursos. Ingresas al curso. Y en el curso, ahí vas a tener toda la información donde puedas justamente a descargar. ¿Ya? Andrea, de repente ustedes ya han recibido también un cursito de inducción. Esto nos ha servido como para poder refrescar. ¿Está bien? Listo. Continuamos. Bueno, entonces aquí tenemos, digamos, una cierta pieza donde obviamente para poder haber sido elaborado han utilizado distintas medidas de ángulos, pues, ¿no? Como obviamente podemos ver acá, apreciar un ángulo obtuso, un ángulo recto, pues, ¿no? Entonces, obviamente los ángulos están presentes en todas las cosas que nosotros solemos utilizar. Muy bien, ¿cuál es el contenido entonces de nuestra sesión del día de hoy? Mira, vamos a dividirlo en cuatro puntos. En este caso, vamos a definir lo que es un ángulo trigonométrico. Ya, vamos a hablar de los sistemas, en este caso, entre los sistemas. ¿Cuál va a ser el objetivo, en este caso, de la sesión del día de hoy? Mira, chicos, ¿qué nos dice acá? Que al finalizar la sesión, tú, en este caso eres estudiante, ya vas a tener conocimiento sobre las mediciones de los ángulos, medición angular, de las fórmulas de conversión, y de la relación numérica en diferentes sistemas. Además, vas a conocer ya o reconocer la importancia del tema para sus diversas aplicaciones en distintos campos de la ciencia e ingeniería. Ustedes creo que son del bloque ABC, ¿no? Son del área de ingeniería, bueno, ahí van a llevar sus cursos de lo que es cálculo, pues no, entonces ahí es muy importante lo que son todo lo que es las funciones trigonométricas, ¿no? Que posteriormente ahí ya van a encontrar múltiples aplicaciones. Pues hay también modelamientos utilizando tipo de funciones trigonométricas. ¿Ya? Más adelante también hablaremos sobre ello. A ver, entonces comenzamos ya en sí con el desarrollo del tema. Vamos a definir, en este caso, lo que es un ángulo trigonométrico. Para poder definirlo, vamos a partir todo desde un rayo. Entonces nosotros ya tenemos el conocimiento, ¿no?, de lo que es un rayo. Mira, acá tenemos un rayo OA cuyo origen está dado en O. ¿Ya? Entonces, en base a este rayo, nosotros podemos hacer su rotación, lo podemos hacer en sentido antihorario o podemos girar este rayo en sentido horario. Todo respecto a su origen. Y nos dice que la rotación la debemos de hacer en un mismo plano. O sea que en este caso quiere decir que nuestra PPT sería en este caso lo que es nuestro plano donde nosotros estaríamos realizando dicha rotación. A ver, me parece que hay algunos. Esto de acá debe encargarse la coordinadora. Ya está. Entonces, ¿qué sucede si nosotros desde esta posición inicial el rayo lo giramos en sentido antihorario? Entonces, de la posición OA pasaría justamente a esta posición de aquí, que sería la posición final, que es el OB. Entonces, aquí acabamos de generar lo que es un ángulo con un sentido de rotación antihorario. Entonces, esto nosotros debemos de representarlo aquí. Ahí está. Es muy importante, porque a diferencia de geometría, en trigonometría, nosotros vamos a trabajar con ángulos positivos o con ángulos negativos. ¿Está bien?
Entonces, a la medida de este ángulo, en sentido antihorario que acabamos de generar aquí, le vamos a asignar una variable. Vamos a decir que sea teta. Entonces, como el sentido es antihorario, entonces vamos a decir que la medida del ángulo, o sea que nos referimos a este teta, quiere decir que su medida resulta ser positiva. Entonces, esto es lo que nosotros escribimos acá. O sea que la medida del ángulo teta es positiva. Entonces, recuerda que lo que determina si la medida de un ángulo es positivo o negativo va a resultar ser el sentido que tiene. ¿Ya? Entonces, el origen del rayo, obviamente, ya se va a convertir en lo que es en el vértice del ángulo. Bueno, los elementos de un ángulo ya nosotros lo conocemos desde el colegio, lo más básico que ya hemos aprendido. Entonces, ¿qué ahora? ¿Qué sucede? Vamos a suponer que este rayo A nosotros lo giramos, pero en sentido horario. Entonces, estaríamos ya generando este otro ángulo, donde su posición final ya sería OC. Entonces, es importante representar el sentido, ¿no?, de rotación del ángulo, del rayo, que en este caso sería horario. Le asignamos una medida, pues, ¿no?, una variable, en el caso de aquí, y vamos a decir que sea alfa. Entonces, como el sentido es horario, ¿ya?, que es justamente lo que vamos a escribir aquí, ahí está, el sentido es horario, entonces vamos a decir que la medida del ángulo alfa es negativa. ¿Ya? Entonces, esto es lo que determina. A ver, chicos, algo rápido, a ver, para ver que esto esté quedando bastante claro. Mira, ¿dónde he visto de que de repente algunos confunden la situación? Aquí. Mira, a ver, yo les proporciono, ya me utilicen el chat, ahí me van a responder. A ver, mira, yo te coloco este ángulo de acá, sí. Fíjate, ¿ah? Ahí está. Coloco de esta forma. Y te pregunto, ¿cómo es la medida del ángulo? O sea, ¿cómo es este de aquí? ¿Positivo o negativo? A ver, respóndeme. ¿Cómo sería entonces este menos X? ¿Positivo o negativo? ¿Mayor que cero o menor que cero? Muy bien, en este caso, Marcela, excelente. En este caso, esto me va a resultar ser positivo. Entonces, algunos dicen, profe, ¿pero por qué? Yo pensé que era negativo. Como veo el signo menos, profe, acá, yo pienso que esto es negativo. No, no. El sentido te dice que es antihorario. Por lo tanto, la medida de este ángulo de aquí, este de acá, es positivo. O sea que el menos X es positivo. Profe, ¿pero si hay un signo menos, esto debe ser negativo? No. Porque X es una variable. O sea que esto puede ser así. Acá está menos y ponte que el X sea menos 30 grados, pues, ¿no? Digamos así. Entonces esto ya se convierte en 30 grados y es positivo. Entonces ten mucho cuidado. El signo no es lo que determina si el ángulo es positivo o negativo, sino el sentido que tiene. ¿Eh? Ojo. ¿Ya? Eso es lo más resaltante acá. ¿Ya? Ahora, en algunas situaciones, ¿ya?, nosotros cuando estemos resolviendo los problemas, por comodidad, siempre nosotros solemos trabajar con ángulos de medida positiva, o sea que en sentido antihorario, para poder sumar los ángulos, restarlo de forma cómoda como hacemos en geometría. ¿Ya? Entonces, profe, ¿qué sucede si el ángulo me dan en sentido horario y yo quiero cambiarle la orientación? ¿Se puede? Sí, se puede. Y esta es justamente la observación que yo estaría colocando acá. Mira, ¿no? O viceversa, te dan el ángulo en sentido antihorario y tú quieres cambiarle el sentido. Entonces, lo haces tranquilamente. Ahí está. Le inviertes el sentido. Entonces, en este caso, ya lo que cambia es la medida del ángulo, cambia de signo. Entonces, de teta pasaría ya su medida a ser menos teta. ¿Está bien? Nada más. Así de sencillo y práctico es estudiar. Muy bien. Entonces, ya hemos definido, en este caso, lo que es el ángulo trigonométrico. Ya, ojo que este ángulo se genera en un mismo plano. Estamos hablando que nuestro plano sería nuestra PPT. Muy bien. Ahora, nosotros para poder representar las medidas de estos ángulos, porque acá lo estamos colocando como variables nada más, necesitamos de algunos sistemas de medición angular.
Los tres más usados son los que vamos a ver a continuación. Profe, ¿existen más? En este caso, chicos, si van a tomar foto o algo, ahí lo hacen rápidamente. ¿Existen más sistemas de medición? Obviamente que sí. Pero los tres más usados son los que vemos a continuación. ¿Ya? Muy bien, pasamos. Ya eliminamos esto. Y hablemos de los sistemas de medición angular. Mira, vamos a hablar en este caso del sistema sexagesimal, donde nosotros ya sabemos que su unidad de medida, en este caso está representado así, resulta ser lo que es el grado sexagesimal. Profe, ¿y esto de aquí cómo se originó? Entonces, esto es bien sencillo. Mira, esto, o todo generalmente en los sistemas, se originan siempre de la medida del ángulo de una vuelta. Entonces, obviamente, cuando tú giras acá lo que es el rayo, ¿no? Una vuelta en sentido antihorario, ¿no? Estaríamos generando, ahí está, un ángulo positivo. Entonces, aquí lo que se hizo fue, ¿no? Convencionalmente, aquí, dividir todo el ángulo en 360 partes iguales. ¿Cuántas, profe? 360 partes. Y a cada partecita se le llamó, o en este caso se le asignó la unidad de medida, pues con el que se desea trabajar en este caso, que resulta ser el grado sexagesimal. Por lo tanto, quiere decir que en este sistema, la medida del ángulo de una vuelta, como tiene 360 partes y cada parte equivale a un grado sexagesimal, entonces la medida del ángulo de una vuelta equivale a 360 grados sexagesimales. Y esto es lo que nosotros estamos colocando aquí. ¿Ya? Ahora, ¿existen subunidades de medida en este caso? Sí, que resultan ser, ¿quiénes? Los minutos y los segundos sexagesimales. ¿Cómo se obtienen esto de aquí? Resulta ser la 60ª parte de la, en este caso, de la unidad de medida que es el grado sexagesimal. O sea, ¿qué quiere decir esto, profe? Quiere decir que el grado sexagesimal va a equivaler a 60 minutos sexagesimales. Se le denota con este palito. Son cosas ya conocidas. Estamos haciendo un repaso. Y un minuto sexagesimal equivale a 60 segundos sexagesimales. Entonces, obviamente, de estos dos primeros, tú puedes deducir la equivalencia de grados a segundos. ¿Cómo, profe? Acá tú tienes que un grado es 60 minutos, pero cada minuto es 60 segundos. Entonces, sería 60 por 60, 3.600 segundos equivale a lo que es un grado sexagesimal. De forma análoga, se construyó este sistema centesimal, aunque no fue, digamos, muy aceptado, ¿verdad? Entonces, este sistema centesimal tiene como unidad de medida, aquí lo vemos, lo que es el grado centesimal. Profe, ¿cómo se originó esto? Bueno, pues, en este caso, la medida del ángulo de una vuelta, ¿ya? Se decidió, acá está, represento el ángulo de una vuelta, obviamente en sentido positivo antihorario, se dividió en 400 partes iguales. Ahí está. Tenemos 400 partes. Y cada partecita resulta ser la unidad de medida, que es el grado centesimal. Entonces, como tenemos 400 partes iguales y cada uno es un grado centesimal, quiere decir que la medida del ángulo de una vuelta equivale a 400 grados centesimal. Ok, acá también tenemos subunidades de medida que son el minuto y el segundo centesimal. Y las notaciones son las siguientes. Ojo para diferenciarlas del anterior. Mira, un grado centesimal en este sistema equivale a lo que es 100 minutos centesimales. Con una M arriba estamos denotando lo que es los minutos centesimales. Y cada minuto centesimal equivale a lo que es 100 segundos centesimales. Profe, entonces de aquí puedo sacar la equivalencia entre grados y segundos centesimales. Obviamente que sí. Y esto es lo que vemos acá. A ver, un grado centesimal equivale a 10.000 segundos centesimales. ¿Por qué? Porque un grado es 100 minutos, pero cada minuto es 100 segundos. Entonces, 100% te daría 10.000 segundos. ¿Ok? Listo.
Ahora estaríamos hablando de nuestro tercer sistema, que ya, bueno, esto de aquí ya está explicado, borro nada más, ¿qué sería lo que es el sistema radial? ¿Cuál es su unidad de medida, profe? En este caso resulta ser el radial, y lo denotamos de esta forma. ¿De dónde proviene entonces la equivalencia que vamos a mostrar aquí? Que la medida del ángulo de una vuelta equivale a 2 pi radianes. Bueno, pues, esto equivale de la definición de una del pi, ya que es la longitud de la circunferencia sobre su diámetro, ¿ya? Y el radián resulta ser en este caso el cociente entre la longitud del arco, ya, con respecto a su radio, ya cuando estamos en un sector circular. Pero bueno, de esas dos informaciones podemos deducir esto de aquí. Entonces, profe, ¿y acá hay subunidades de medida? No. Simplemente trabajamos con la medida del ángulo de una vuelta que equivale a 2 pi radial. Ahora, si nosotros queremos pasar de un sistema a otro, o sea que yo estoy en radial y quiero su equivalente en sexagesimales, entonces aquí vamos a utilizar las equivalencias. ¿Cómo equivalencias? O sea, lo siguiente. Mira, la medida acá del ángulo de una vuelta equivale a 360 grados. La medida del ángulo de vuelta en este sistema es 400 grados centesimales y la medida del ángulo de una vuelta es 2 pi radial. Quiere decir que estos tres de aquí son equivalentes. Y esto es lo que nosotros vamos a escribir acá. Relación entre los sistemas, ahí está. Todo parte de una vuelta. Entonces acá está 360 grados sexagesimales, equivale a 400 grados centesimales y a la vez esto equivale a 2 pi radial. Entonces aquí una información para los problemas donde hablan de otro sistema. Profe, ¿qué pasa si me hablan de un problema donde la medida del ángulo de una vuelta han creado un sistema a veces, profe, y me dicen que es 500, profe? 500 grados P a veces. Ya, pues, entonces, si tú quieres hallar la equivalencia, entonces estarías escribiendo aquí que esto es equivalente a 500 grados P. Y ya relacionas este sistema con el que desees trabajar. Si vas a trabajar el equivalente con sexagesimales, entonces 360 es equivalente a 500 grados. Y esa es la idea. Entonces, si te hablan de otro sistema, de acá simplemente lo colocas al lado y ahí comienzas a trabajar las relaciones para posteriormente hacer las conversiones. ¿Ya? Esa es la idea de los problemas. No se asusten si por ahí ven un problema donde están hablando de otro sistema. ¿Ya? Ahora, tú sabes que las equivalencias se trabajan mejor cuando los números son pequeños. Entonces ya esto es cuestión simplemente de simplificar, ¿no? Ya, entonces aquí simplemente, mira, están sacando la mitad. A ver acá, a 2 pi radianes le sacas mitad, te queda pi radianes, equivale a 180 grados sexagesimales. Y los pi radianes, si le sacas mitad a los 400, sería 200 grados centesimales. Los que permiten hacer mayor reducción son esta equivalencia que te estoy señalando acá, esta de acá. ¿Por qué, profe? Porque yo de aquí, de golpe, le puedo sacar 40 avas. 40 avas, acá te queda 9, que sería 9 grados. 40 avas acá, que te queda 10 grados centesimales. O sea que 9 grados centesimales equivale a 10 grados centesimales. Con estas equivalencias son lo que se forman el factor de conversión, pues, ¿no? Que equivalen a la unidad, que es lo que comúnmente hacemos, multiplicamos para poder hacer las conversiones, ¿no? Acá está, pues, o sea, la unidad puede ser vista como 10 grados centesimales sobre 9 grados centesimales, porque sabemos que estos dos son equivalentes, ¿ya? Igual manera, acá es lo que haces para convertir a veces algo similar de kilómetros, como pasas a metros, o sea, con sus factores de conversión, ¿sí? Ya esto es similar, solo que estás trabajando acá con ángulos. Lo mismo acá. Pi radianes sobre 200 grados centesimales puede ser entendido como la unidad. Igual acá. Pi radianes sobre 180 grados centesimales también puede ser entendido como la unidad. Luego vamos a ver un ejemplo de cómo utilizamos estos factores de conversión. ¿Ya? Chicos, hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Todo ok? Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Ahí está. Angel, ¿no? Nisha, que está listo. Sigamos, sigamos. Vamos a continuar. Ya. Ahora, ¿de qué vamos a hablar, profe? Vamos a hablar de la fórmula de conversión, o sea, la relación numérica que existe. A ver, dice, relación numérica entre los sistemas. ¿Cómo es esto, profe? Ya, mira. Vamos a suponer
que nosotros tenemos un ángulo de medida alfa. Entonces, este ángulo alfa, su medida, puede ser ya establecida en los tres sistemas que ya acabamos de mencionar. Entonces, yo digo que la medida del ángulo alfa en el sistema sexagesimal sea ese grado sexagesimal. Y si yo represento su medida en el sistema centesimal, vamos a decir que sea C grado centesimal. Y si represento su medida, profe, en el sistema radial, dice que es R radial. S, C y R son las variables habituales para esta representación. Ya. Ahora, estos valores numéricos, van a estar en una relación. ¿Ya? Mira acá que te dice, S es el número de grados sexagesimales. C es el número de grados centesimales y R es el número de radianes. Entonces, acá mucho cuidado, porque esto he visto que algunos a veces planteando un problema se loquean. ¿Por qué, profe? Porque a veces le dan este ángulo. Vamos a suponer así, 36, ya, grados así, y le dicen el número de grados sexagesimales, número de grados, y escriben 36 grados, y esto es un error. No. Si te están diciendo el número, quiere decir que solamente se refieren al número. Pues entonces la unidad de medida no va. Entonces si te dicen el número, tú tienes que escribir solamente 36. O sea que estás hablando ya de un valor real nada más. Por eso es que acá te dice que el S, sí, la unidad de medida es el número de grados sexagesimales. Si te dijeran el número de minutos, igual, pues, coge solamente el número y ya dejas la unidad de medida. Entonces, lo mismo acá, el C es el número de grados centesimales y el R es el número de radianes. Nunca está de más hacer, en este caso, lo que son las aclaraciones. ¿Ya? Ahora, profe, ¿ya? ¿Y en qué relación se encuentran el S, el C y el R? Van a estar en la misma relación que los valores numéricos de las equivalencias de los tres sistemas, lo que acabamos de ver hace un momento. ¿Y quiénes eran esos, profe? ¿Cómo que quiénes eran? Recuerda, pues, nosotros no teníamos esto, que 360 grados era equivalente a 400 grados centesimales y equivalente a 2 pi radianes. Entonces quiere decir que estos valores numéricos S, C y R están en esta relación, en la misma proporción que estos de aquí. Entonces, ¿qué se cumple? Que el S sobre 360 va a ser igual a C sobre 400 igual a R sobre 2 pi. Cuando tú tienes una proporción, ¿qué sueles hacer en aritmética? Esto es lo más básico, profe, lo igual a una constante, vas a decir, y despejo respecto a esta constante. Muy bien, entonces aquí te quedaría que S va a ser igual a 360 por K, el C lo puedes representar como 400 por K, y el R como 2 pi por K. Ahora, tú dices, profe, pero a veces en algunos problemas reemplazar 360, 400, voy a terminar en una hora el problema. Claro, ya lo sé. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer en una proporción también? Reducir los denominadores, ¿sí o no? Es lo que te sueles hacer. ¿Para qué? Para poder trabajar con valores más pequeños y la operación sea más rápida, más inmediata. Ya, pues entonces, de aquí es lo que vamos a hacer, mira. Multiplico, ¿no? A esta razón por 40. Entonces aquí está. Por 40, esto te quedaría S sobre 9. Por 40, esto te queda C sobre 10. Por 40, entonces esto te va a quedar R sobre pi sobre 20. O sea que, mejor dicho, a los denominadores le has sacado 40. 40, 40, 40 y te queda así. ¿Está bien? Listo. Entonces, nuevamente, al tratarse de una proporción, lo igualas a una constante. ¿Y qué haces? Ya despejas los valores. Pero ahora ya vas a trabajar con valores más pequeños, ¿no? Más fáciles ya de resolver. Entonces, el S lo puedes representar como 9 veces T, el C como 10 veces T, y el R quedaría como pi sobre 20 por T. ¿Está bien? Listo. Entonces, profe, ¿cómo voy a darme cuenta? Generalmente se suele trabajar más con estas equivalencias. Por ahí uno que otro problema más rebuscado, a veces conviene más reemplazarlo así. ¿Ya? Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Y esto que vamos a ver aquí son algunas notaciones. ¿Cómo notaciones, profe? O sea que, mira, cuando tú ves así A grados con B minutos y C segundos sexagesimales, no creas que esto es un producto, porque una vez también
un alumno, cuando todavía las clases eran presenciales, estaba que me hacía el producto. Y yo dije, no, te has bloqueado. Obviamente que esto es solamente una notación y no quiere decir que es un producto, simplemente esto se entiende como una suma. O sea que los sagrados sexagesimales se suman con los B minutos y se suman con los C segundos. ¿Ya? Así. Entonces, ya para que puedas resolver esta operación, o lo llevas todo a segundos, o lo llevas todo a minutos, o lo llevas todo a grados, para que puedas realizar la operación. Entonces, lo mismo es con el otro sistema, ¿no? Que tienes A, B y C, ¿no? En este caso, grados, minutos y segundos centesimales. En este caso, ¿equivale a qué? Equivale a una suma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo de conversión. ¿Cómo nosotros vamos a hacer las conversiones de manera práctica utilizando los factores de conversión? Mira, acá te dice expresar 45 grados, ¿no? Sexagesimales, ¿se entiende? Al sistema radial y centesimal. Profe, pero 45 es conocido, no es pi cuarto. Ya lo sé, pero quiero mostrarte el proceso, cómo lo vamos a hacer. De repente a veces algunos ángulos no son conocidos, pues sí o no. Ya, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, yo quiero llevarlo al sistema radial. Ya, entonces recuerda, ¿cuál es la equivalencia entre el radial y el sexagesimal? Profe, eso es, han comido. Hace un momento vimos que pi radianes equivalen, profe, a 180 grados sexagesimal. Ya, pues, entonces, de acá formas tu factor de conversión. Entonces, este factor de conversión está aquí, que es justamente, no, primero están haciendo, pasándolo al centesimal y ya luego van a hacer el otro. Ya, bueno. Entonces, quiero primero pasar al centesimal este. ¿Cuál es la equivalencia? Recuerda, 9 grados sexagesimales equivalen a 10 grados centesimales. Fue lo que vimos hace un momento. Profe, ¿pero por qué colocan el 10 arriba y el 9 abajo? ¿Y por qué no al revés? Ah, ya, ¿por qué? Porque tú estás aquí en sexagesimales, pues. Estás aquí en sexagesimales. Entonces, como quieres llevar los centesimales, el que va arriba es el centesimal y el que va abajo es el sexagesimal. O sea, la unidad de medida en la que está. Ya luego acá simplifica, que es lo más básico, al toque. Ya, profe, esto se va, acá me va a quedar al toque nomás, profe, 5, y 5 por 10 sería 50, pero ¿50 qué? 50 grados centesimal. Ahí está, entonces ya hiciste la conversión, ¿no? Utilizando el factor de conversión. Entonces, para cuando lo vamos a pasar a radianes, entonces acá pues utilizamos esto. Esta equivalencia. Entonces, ¿quién va a ir arriba? El pi radianes, porque lo quiero llevar a radianes, y el 180 iría abajo. Y bueno, entonces aquí realizas el proceso, reduces, y acá ya sabes que te va a quedar 4, pues, ¿no? Ya está. Por lo tanto, esto sería pi cuartos radian. Y se acabó. Realizamos ya en este caso lo que es la conversión. Esa es la idea. Profe, ¿qué es esto? Una observación. Que en algunos problemas te puede servir. ¿Qué cosa? La equivalencia también en los minutos. 27 minutos sexagesimales equivalen a 50 minutos centesimales. Y 81 segundos sexagesimales equivalen a 250 segundos sexagesimales. Profe, y si no me acuerdo, ¿lo puedo yo encontrar esto? Sí, y es bien sencillo. ¿Cómo? Te doy la idea, Cana. Ya tú haces los cálculos. ¿Está bien? Mira. Nosotros hemos llegado a esto, mira. En grados generalmente es lo que nosotros solemos trabajar, pues. Estamos así. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo quiero la equivalencia entre minutos, entonces lo único que haces aquí es estos grados lo vas a pasar a minutos. Entonces, ¿cómo quedaría? Como 9 por 60. Y ya está en minutos, ¿sí o no? Y esto equivale, ¿no? Aquí está, y lo mismo. Aquí quiero pasar estos 10 grados centesimales, entonces esto sería 10 por 100. Porque ya sabes que cada grado centesimal equivale a 100 minutos y cada grado sexagesimal equivale a 60 minutos. Entonces aquí ya tú entonces comienzas a simplificar, ¿no? O sea, cancelas un cerito, le sacas mitad y todo, ya te lo conoces y llegas a esta equivalencia. Profe, y a segundos igualito, cada minuto lo reemplazas por su respectivo equivalente en segundos, simplificas y estos son los valores que te van a quedar. ¿Ya? A ver, generalmente tiendo yo a hacer estas preguntas para ver si lo tienen claro, porque algunos son, digamos, les gusta resolver y son muy buenos resolviendo, pero a veces no tienen bien las cosas
no tiene las cosas muy claras. A ver, espero que sepas responder. Mira, ¿qué pasa si yo te coloco acá 36 grados? 29. Yo te pregunto, ¿cuánto me resulta en el primero y cuánto me resulta en el segundo? Obviamente no me puede resultar lo mismo porque date cuenta que son parecidos, pero no idénticos, ¿sí? A ver, ¿cuánto me queda en la primera operación? Chicos, vamos. Profe, 36 entre 9. Ya, a ver, acá me dicen que 4 grados y abajo. Arriba sí. Sobre 9 grados. Y aquí te coloco 36 grados. Y acá sobre... 4 y abajo 4 grados. Ah, ya. Arriba sería 4 y abajo 4 grados. Ahora sí. Profe, ¿pero por qué? A ver, ah, ya, mira, lo que sucede es esto, pues. Esto es lo que está haciendo. Mira, obviamente yo no quiero que tú estés haciendo en un problema todo esto. Yo solo te voy a hacer la aclaración aquí. Ya después tú en adelante lo haces mentalmente. Mira, se separa el valor numérico de la unidad de medida, que es el grado. Y lo mismo haces acá. Así. Es como si esto fuera 36 metros y abajo 9 metros. Separas la unidad de medida. Solo que acá es en grados hexadecimal. Ahí está. Y se cancela la unidad de medida. Y una vez que ya se canceló, ahí está, entonces 36 entre 9 ya son números, ¿no? Ya son números, valores reales. Entonces eso es 4. Por eso es que acá queda 4. Y acá 36 entre 9, 4, profe. ¿Pero se canceló la unidad de medida? No. Por eso es que acá abajo queda 4 grados. Y eso inconscientemente es lo que hemos hecho acá, ¿ves? Mira, cuando nosotros estábamos haciendo aquí en el ejemplo, yo lo cancelé nomás. Ahí no te dije nada todavía. Lo cancelé y coloqué acá 5. No coloqué 5 grados, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque las dos bolitas, tus dos bolitas ya lo habías cancelado. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso quedó solo 5. Y 5 por 10 grados centesimales quedó solo 50 grados centesimales. O sea, acá ya lo había, ya había hecho eso. Entonces, ahí, mucho cuidado. ¿Ya? Listo. Bueno, chicos, entonces esto fue un repaso así de la teoría. Si es que no hay por ahí alguna duda, podemos ya pasar a resolver los problemas. Si no hay dudas, manda tu manito, pues, ¿no, profe? Está ok y todo ahí, pues, ¿no? Ya, y ya, mira, acá tienes para que envíes, pues, ¿no? Ahí tienes tu, de repente, hasta ahí guito, varias cositas puedes enviar. Profe, mandas tu mano, tu ok. Ahí está. Listo. Todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar ya acá nuestro primer problema. Borramos, ahí está, y claro, está, ya están, ya tienen que interactuar. Listo. Muy bien. A ver, este es lo de que me está preocupando. ¿Qué es esto que dice que están en la sala de espera? ¿Qué es, por tardones o qué ha pasado acá? Sofía, ¿qué? ¿Por qué sale esto? Sofía. No está nuestra Cordy. Bueno, ahí está, ya algunos también han colocado su foto. Está bien, ya lo estoy conociendo, pues, ¿no? A la distancia. Listo. A ver, ¿qué nos dice nuestro primer problema? Mira, fíjate. En un determinado instante, dice, dos personas se encuentran ubicados en los puntos A y B. Profe, ¿dónde están esos puntos? Obviamente que están acá. A y B. Deciden, dice, cruzar la pista. ¿Dónde está la pista, profe? O sea que la pista es todo esto. Pues todo esto que ves acá en las líneas, esta es la pista. Están, o sea que están ahí. Están decidiendo cruzar esta pista, ¿ya? De forma rectilínea, o sea, su trayectoria va a ser rectilínea, y en dirección al punto P. O sea que A va a ir hacia P, y la persona que está en B también va a ir hacia P, como se muestra en la figura. Ahora, si las líneas horizontales, dice que son paralelas a la vereda, esta de acá es la vereda, fíjate, esta de acá es la vereda, ¿ya? Este de aquí es la vereda. Ya está.
Te están diciendo de que ahí es la medida del ángulo que forman las trayectorias. Profe, ¿cuál es ese ángulo que están formando las trayectorias? Bueno, las trayectorias en este caso son AB y BP. El ángulo que forman es este. Entonces, ¿qué es lo que tú estás necesitando encontrar? Este de aquí. Este de acá. Vamos a hacerlo de otro color para que resalte más ya. Este yo estoy queriendo hallar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Algo bien facilito, bien sencillito. Mira, esto lo sabes de geo. Como estos son rectas paralelas, entonces voy a mover los ángulos. Bueno, ya sabes lo que comúnmente le dicen Z. Entonces, mira, este ángulo que está aquí equivale a este de acá. Profe, pero ¿y cómo? Yo a veces me loqueo porque acá tiene orientación. Tranquilo. ¿Qué orientación tiene este? Sentido horario. Entonces tú haz lo mismo acá. Colocas acá y le colocas el mismo sentido. Pues, ¿y cuál es el sentido? Horario. Así. Ten mucho cuidado. Entonces lo colocas ahí el sentido. ¿Y cuál es, profe, el ángulo? Ah, ese es el que voy a colocar acá. Pues 3X menos 190. Ah, ya. Y ahí está. Listo. Lo mismo haces acá. Ya, profe. Voy a usar otro color. Vamos a usar este de aquí. Entonces se mueve. ¿Qué sentido ese tiene? Antihorario, profe. Ya. ¿Y qué sentido es antihorario? Así, pues. De aquí hacia acá. Así. ¿Y cuál es el ángulo? Es X más 10. Y esto está dado en grados sexagesimales. Entonces, la suma de estos tres ángulos te estaría dando el ángulo llano, que es 180 grados, ¿no? Ah, cierto, profe. Pero mucho cuidado. Este ángulo que está aquí, a ver, que te estoy señalando con mi lápiz, ¿es positivo o negativo, chicos? El de acá. Este. ¿Positivo o negativo? Positivo. Este de aquí también es positivo. Profe, ¿cómo sabes si no conozco X? Por el sentido, pues, antihorario y antihorario. Ah, ya. ¿Y este cómo es, chicos? Este de acá, ¿cómo es? Ah, este es negativo. Entonces, mucho cuidado. No lo puedes sumar, pues. Así como está, no lo puedo. Entonces, ¿qué hago, profe? Ah, ya. Entonces, lo que te recomendamos. ¿Qué dijo, profe? No estaba. Llegué tarde. Ya, bueno. Habíamos dicho que vamos a cambiarle el sentido. Entonces, yo le cambio acá el sentido. Para volverlo positivo. Así. Y cuando hacía esto, ¿qué sucedía? Profe, usted dijo que se le cambiaba de signo acá. Ah, ya. Entonces, ya no va a ser 3X menos 190. Sino ahora sería 190 menos 3X. Cambia de signo, ahí está. Entonces, ahora sí, recién sumas los tres ángulos y lo igualas a 180 para poder hallar el valor de X, ¿no? Que es lo más básico. Muy bien. Entonces, esto va acá. Solución de la figura. Entonces, esto es lo que estamos planteando acá. Profe, a ver, ¿dónde está? Mira, este X más 20 está acá. X más 20 grados. El X más 10 grados, el X más 10 grados. Aquí están, ¿ah? ¿Eh? Aquí están. Y este de aquí, que es el 190 menos 3X, ese es el que está acá, ¿ves? Es el que estamos colocando aquí. Este de aquí es el rosadito. Profe, ese no era, no, me lo quiepe. Este de acá. Y el otro es el que hemos colocado aquí, el X más 10. Ahí está, con los mismos colores. Listo. Entonces ahora sí, lo igualo a esta suma 180 grados y mira, chicos, esta es una ecuación que tú lo has hecho en la primaria, ¿ya? Ahí. Ah, ya. Ya me hiciste recordar algo, Marcela. Mira, como yo sé que tú eres muy observadora, te has dado cuenta. ¿Ya? Entonces, mira, fíjate, este de aquí, este ángulo de acá, lo hemos cambiado. Por eso es que son otros números. ¿Te puedes dar cuenta? Al final del problema te digo por qué se ha realizado el cambio. ¿Ya? Espérate. Ya, entonces, resolvemos. Mira, sumo. Ah, pues no, esto ya es. Este es facilito. X más X, 2X. Pues, profe, 20 más 10, 30. 190 grados menos 3X igual 180. Entonces aquí, pues, hago la operación. Rapidito, profe, pero va despacio. No, pues esto ya es recontra sencillo. Vamos a hacer acá entonces los cálculos ya que dices que te loqueas. 30 más 190 nos estaría resultando 220 grados.
180 grados viene hacia acá, restando 180 grados. Igual, mira, ahí está. Y ya lo terminamos. 2x menos 3x menos x. Y el menos x pasa al otro miembro y ya viene como x. Por lo tanto, quiere decir que al realizar esta operación, x te resulta 40 grados sexagesimal. Ya. Entonces, ¿qué es lo que te pedían? La medida del ángulo que forman las trayectorias. El de acá. Te piden x más 20. Entonces, reemplazo, pues, y esto me estaría dando 60 grados sexagesimal. Ahí está. Entonces, la medida del ángulo APB, que es x más 20 grados, sería 60 grados sexagesimal. Entonces, aquí la respuesta nos estaría resultando la A. Ya, ahora, profe, hasta ahorita no me ha dicho por qué han cambiado la medida de este ángulo. Mira, porque valiendo x 40, yo reemplazo acá, sería 3 por 40, 120. 120 menos 190 te estaría resultando menos 70 grados. Ahí está. Y obviamente que tiene que resultarte un ángulo negativo porque el sentido es horario. Pero con el ángulo que estaba anteriormente, ¿ya? En este caso que me realizó la consulta, creo, Andrea, si tú le reemplazas el valor de x 40, no te sale un ángulo negativo, te sale un ángulo positivo. Entonces ahí había una inconsistencia, porque tiene que resultarte esto negativo porque el sentido es horario, pues, chico. ¿Sí o no? Entonces, por ese motivo hemos realizado aquí el cambio de los ángulos. ¿Ya? Para evitar esa inconsistencia. Pero estamos obteniendo las mismas. A ver, Sergio me dice, no siempre se cambia el ángulo, ¿no? O sea, ¿te refieres al sentido? ¿Te refieres acá al sentido, Sergio? ¿Te refieres al sentido? Ah, ya. Normalmente lo cambiamos de sentido horario, lo pasamos a sentido antihorario. Porque en sentido antihorario la medida del ángulo es positivo y así podemos sumarlo e igualarlo a 180 grados sexagesimales porque conviene trabajar con medidas de ángulos positivas para que puedas hacerlo como haces en geometría. En geometría tú sumas y restas los ángulos porque sabes que todos son positivos, ¿sí o no? Pero aquí no siempre todos son positivos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Primero lo conviertes a positivo y ya luego realizas las operaciones como sabes hacerlo. ¿Está bien, Sergio? Supongo que sí. Ya, supongo que sí. Bueno, chicos, entonces, pasamos al siguiente problema. Todo ok. Muy bien. Profesor, buenas tardes. Sí, dime, Sofía. Soy Lexi. Ah, ya, sí, perdón. Lexi, sí, dime. Esto, acabo de ingresar recién, por favor, si lo podría repetir. Ah, ¿te refieres al problema? Sí, por favor, porque recién acabo de ingresar. Ah, ya. Ok, claro, no hay problema. Por favor, gracias. Ya. A ver, aquí, rápidamente, mira, decía, en un determinado instante, ¿ya? Dice que dos personas se encuentran ubicados en los puntos A y B, que son este punto A y este punto B. Aquí están las personas. Y deciden cruzar la pista, o sea que la pista es todo esto de aquí. Van a cruzar la pista en dirección hacia P, que es lo que nos dice acá. Deciden cruzar la pista de forma rectilínea y en dirección al punto P, como se muestra en la figura. Ahora, si las líneas horizontales son paralelas, ¿ya?, a la vereda, y la vereda es esta, obviamente están cruzando la pista, tú siempre que cruzas la pista llegas a la vereda, ¿no? Dice que hay en la medida del ángulo que forman las trayectorias. ¿Quiénes son las trayectorias? Las trayectorias son en este caso AP y BP. Por consiguiente, lo que te están pidiendo hallar en este caso sería este ángulo de aquí, que es el X más 20 grados, que fue justamente lo que hallamos acá. Pero hay que encontrar X, pues obviamente primero. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Es que tratándose de rectas paralelas, lo que estamos haciendo en este caso es utilizar lo que se hace en geo, pues, ¿no? Z. Entonces, quiere decir que la medida de este ángulo que está aquí, de este, es lo mismo que este de acá, porque las rectas son paralelas.
Entonces, como este es x más 10 grados, el de acá también va a ser x más 10 grados. Pero conservando la orientación del ángulo. ¿Qué orientación tiene? Antihoraria. Entonces, la misma orientación le colocas aquí, antihoraria. Este ángulo es 3x menos 190 en grados sexagesimales. Entonces, este ángulo de aquí equivale a este de acá, ¿no? Por z. Entonces, lo coloco acá, 3x menos 190 en grados sexagesimales, preservando su orientación. ¿Qué orientación tiene? Horaria. Y este es lo que coloco acá. Entonces, tú dices, profe, si yo sumo estos tres ángulos, me tiene que dar 180 grados. Pero ten cuidado. Para que te dé 180 grados, los ángulos tienen que ser positivos. ¿Son positivos? Este sí es positivo, el x más 10. Uh-huh. ¿Por qué? Sí, dime. Sí, el de 190 es negativo. Ah, exacto. Este es negativo porque tiene sentido horario. Entonces, el único que hacemos el cambio es este. Le cambio la orientación, por lo tanto, cambia el signo. Entonces, ya no es 3x menos 190, sino 190 menos 3x. Entonces, esto es lo que reemplazo acá. 190 menos 3x, x más 20 que está aquí, y el x más 10 está aquí. Ya esto es una ecuación sencillita. Lo resuelve, despejas el valor de x que te sale 40 grados. Entonces, como el ángulo pedido era este x más 20, entonces reemplazo el x ya hallado que es 40 grados más el 20 y sería 60 grados. ¿Ok? Sí, profesor. Ya está. Muy bien, perfecto. Entonces, continuamos. Pasamos ahora a nuestro problema 2. A ver, ¿qué nos dice aquí? Ya está, ya tenemos ahí el problema completo. Mira, dice, en la figura se muestra una ventana donde las medidas de los ángulos alfa y teta, que son estos ángulos que están aquí, dice que son los adecuados para tener una mayor iluminación. Ahora, ¿qué es lo que cumplen estos ángulos alfa y teta? Acá te están dando los datos, que alfa es esto, pues, ¿no? 4pi sobre a más pi cuartos en radianes. Y teta es igual a 60 más 10 sobre a en grados centesimales. ¿Qué te piden de que hay? Es teta. Pero el teta lo vas a hallar ¿en qué? En grados sexagesimales. Ok. Entonces, mira, del gráfico, ¿qué es lo que tú vas a deducir? ¿Cuánto suman alfa y teta? Chicos, rápido. ¿Cuánto suma alfa y teta? 180, profesor. 180. Muy bien. Entonces, de inmediato, esto es lo que vamos a colocar aquí. ¿Dónde, profe? Acá, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se deduce? Que alfa más teta va a ser 180 grados. Ya estoy reemplazando el alfa y ya estoy reemplazando el teta. Ya. ¿Cuál va a ser mi siguiente plazo? Mira, dentro del alfa hay algo que yo ya conozco, que es este pi cuartos. Entonces yo voy a colocar las equivalencias acá arriba, porque esto ya es algo conocido, ¿no? Pi cuartos en sexagesimales, ¿a cuánto equivale, chicos? Pi cuartos radianes. A ver, dígame. Rápido. 45. Entonces ya, pues esto es lo que ya se conoce. Esto es 45 grados. Ya, listo. Ahora, ¿qué más necesito yo acá? El otro. Profe, ¿cuál es el otro? Aquí yo tengo 60 grados, pero centesimales. Ya, entonces yo escribo acá, 60 grados centesimales. Yo lo quiero llevar a sexagesimales, entonces necesito su factor de conversión. Al toque, al ojo lo hago. Entonces dices, ya, 9 arriba y 10 aquí abajito, ¿sí o no? Con este factor de conversión es que nosotros pasábamos de un sistema a otro, ¿sí o no? Entonces acá cancelas la unidad de medida, luego cancelas el 10, ya está. Por lo tanto, 6 por 9 me estaría resultando lo que es 54. Entonces aquí quiere decir que esto equivale a 54 grados exactos. Entonces, 45 más 54, esto es lo que voy a sumar y me estaría resultando, a ver, 9 y me estaría resultando 99. Estos 99 grados, que ya los voy a reemplazar acá, los voy a pasar a restar. 180 menos 99 me estaría resultando 81. Entonces me quedaría solo esto, mira. El 4pi sobre a en radianes más
el 10 sobre A en grados centesimales. Aquí está. Igual a 81 grados sexagesimales. ¿Por qué quedó 81? Porque este 45 y este que es 54 lo pasé a restar y por lo tanto me resultó 81. ¿Está bien? Listo. ¿Cómo se resuelve ya entonces, profe? ¿Y esto cómo lo hago? Bueno, pues entonces acá lo ideal sería que lo lleves todo a un mismo sistema. O lo trabajas todo en radianes, o lo trabajas en este caso todo en sexagesimales, o lo trabajas todo en centesimales. Chicos, a ver, les pregunto, ¿cuál sería el más apropiado en este caso? ¿Con qué sistema eligen trabajar en este caso? Bueno, en realidad se puede trabajar con cualquiera, ¿no? Vas a llegar a la misma situación. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a pasarlo todo, digamos, a sexagesimal. Ya, entonces, procedemos. Vamos a hacer entonces acá el cálculo. Vamos a hacer, mira, sería así, 4 veces pi, esto está radianes sobre A. Factor de conversión. Por su factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión, profe? Ya, pues entonces esto sería 180 grados sobre pi radian. Porque lo voy a llevar a sexagesimales. ¿Ya? Y digamos, más. Entonces lo mismo aquí. Coloco acá. Sería 10 sobre A. Centesimales y lo quiero llevar a sexagesimales. Si lo voy a llevar a sexagesimales, ¿quién va arriba, quién va abajo? Entonces aquí va 9 y aquí iría lo que es el 10, ¿no? Estos son procesos que de repente tú lo puedes hacer ya rápido mentalmente. Estoy haciéndolo para que todos lo comprendan. Ahí está, sí. Listo, entonces acá simplifico. Mira, acá se va pi radianes. ¿Qué es lo que se va acá, profe? Acá se va este. Y aquí se estaría yendo este de acá. Pero bueno, entonces, hago aquí la línea. Mira, como acá queda sobre A, y acá también te va a quedar sobre A, entonces esto ya se vuelve fracciones homogéneas, ¿no? Ahí está. Hago la línea. Entonces, en este caso estaría haciendo la operación, ¿no? Mira, acá te quedaría 4 por 180. ¿Cuánto te está resultando esto? 720 grados sexagesimales. Más. ¿Y acá cuánto te queda? Simplemente te estaría resultando 9 grados. Y todo esto te está resultando sobre A. Vamos a hacer más pequeño la línea. Ahí está. Y esto es igual a 81 grados sexagesimales. Así. Listo. Sumo acá. Y estaría obteniendo 729, ¿sí o no? Entonces este 81 lo paso a dividir y el A lo voy a pasar a multiplicar, pues, ¿no? Ya este es el último proceso que lo puedes incluso hacer mentalmente. Tienes acá 729 grados sobre 81 grados y acá el A pasa a multiplicar y acá te queda. Entonces esto ya lo explicamos, cancelas la unidad de medida. Y 729 sobre 81, ¿cuánto te está resultando? 9. Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de A. Ya está. Tienes este valor. Listo. Profe, entonces si A es 9, ¿qué es lo que me estaban pidiendo? Te pedían teta. ¿Y quién es teta, profe? ¿Cómo que quién es teta? Teta es este de acá. Reemplázalo. Ah, ya, profe, entonces lo voy a reemplazar. Claro, pues, hacen las cuentas. Mira, acá te van a dar, obviamente, el resultado de frente, directo, porque esto es básico ya. Entonces yo reemplazo. Aquí está, esto va a ser igual. Y hago entonces, creo que esto, chicos, a ver, acá te va a quedar 10 sobre 9, porque estoy reemplazando. 10 sobre 9,
más 60, ¿cuánto te sale? Entonces, si acá es 9, 9 por 60, ¿cuánto es? O incluso lo podemos dejar así y realizar la operación más rápido así. Mira, tengo acá 60 grados centesimales más 10 sobre 9 grados centesimales. Así. Esto es igual, chicos, ¿eh? Fíjense, esto 60 ya lo había convertido y ya sabes que es 54. Acá está, 54. Más, y 10 sobre 9, tú ya sabes que esto equivale si haces la conversión a 1, pues, a 1 grado. Porque multiplicando por el factor de conversión ya sabes que esto queda 1 grado. 54 más 1, 55. Y se acabó. Entonces, ya tienes el teta y esto sería 55 grados sexagesimales. Y a esto de aquí tú lo puedes llevar, obviamente, a sexagesimales con su factor de conversión, pues, ¿no? ¿Está bien? ¿Todo ok ahí, chicos? Muy bien. Muy bien, continuemos entonces. Pasamos entonces ahora a nuestro problema número 3. A ver, ¿qué es lo que nos dice aquí? Claro, también obviamente en este caso Andrea puede sumar y después realizar la conversión, pues, ¿no? En este caso lo hice así porque de esa manera la parte operativa iba a ser un poco más inmediata. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dice aquí? En la figura, dice, se representa ya la trayectoria de un proyectil que es lanzado desde el punto A, que está aquí, ubicado en el suelo con un ángulo de lanzamiento alfa. Profe, ¿cómo es eso? Te está diciendo que este ángulo de lanzamiento para el proyectil, que resultaría ser este de aquí, te está diciendo de que es alfa. Pues, ahí está. Ahora, desde ese mismo punto, desde aquí, dice desde el A, se observa al proyectil explotar, ¿en dónde? En este punto B. Y lo están observando, dice, con un ángulo de elevación beta. Este ángulo de elevación beta ya está representado acá en el gráfico. Aquí está. A una altura, dice, de K metros respecto al suelo. Entonces, esto de aquí, de B hacia C, está representando la altura a la que explotó aquí, en este caso, el proyectil. ¿Ya? La altura es este de acá, el BC. Ahora dice, si 3 alfa más 4 beta es igual a 400 grados centesimales, dice, determine el ángulo de lanzamiento del proyectil en radianes. ¿Quién es el ángulo de lanzamiento? El alfa. O sea, quieren que haya ese alfa en este caso en radianes, al sistema radial. Mira, chicos, a ver, tú que eres muy observador, en este triángulo, rectángulo que tenemos aquí formado en la gráfica, ¿cuánto vale beta? ¿O cuánto mide beta, para ser precisos? ¿Cuánto 45. Mide beta? 45. Muy bien, porque estamos hablando de un triángulo, rectángulo isósceles. Entonces, profe, ¿beta es conocido? Sí. Ahora mira, pero beta no lo voy a colocar como 45, sino, profe, ¿en qué sistema lo va a colocar? Lo voy a colocar en radianes. Porque como quiero hallar alfa en radianes, voy a reemplazar el beta como radianes. ¿Te parece? Entonces, en lugar de escribir 45, a ver, voy a conectar esto, voy a escribir pi cuartos radianes. Ah, ya está. Bueno, también podrías en este caso colocarle 50 grados centesimales, pero ya lo voy dejando a radianes, porque quiero hallarlo en radianes. Entonces voy a reemplazar acá. Entonces, mira, además yo tengo esto, que 3 alfa más 4 beta es igual a 400 grados centesimales. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a estos 400, lo voy a llevar a radianes, porque los beta ya lo tengo en radianes, profe, pero no tienen que llevar nada. Este ya es conocido, obviamente, pues no, ya si no lo conoces, quiere decir que se está durmiendo en un momento de la teoría. Esto es 2 pi radianes. ¿Sí o no? Entonces esto de acá sale al ojo, pues. Solo es cuestión de resolverlo. A ver, mira, tengo acá 3 alfa.
más 4 beta, ¿cuánto sería? 4 veces beta va a ser pi radianes, nada más. Igual, y esto es 2 pi radianes. Mira, esto sale al ojo. Pasas a restar pi radianes, te queda pi radianes. Pasas a dividir 3, ¿cuánto te queda alfa? Pi tercios radianes. Entonces, se acabó. Un problema bastante sencillo, ¿ves? Entonces ya tienes la medida del ángulo de lanzamiento en radianes, que sería pi tercios radianes. Entonces, en este caso, estamos hablando de que sería lo que es la B. ¿Ok, chicos? Entonces, la parte aquí importante es saber simplemente realizar las conversiones, ¿no? Con respecto a... Ya los demás son... digamos, interpretación nada más, ¿no? De acuerdo a los problemas que te van a plantear. Continuamos, ¿no? Si no hay ninguna duda. No lo hay. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Chicos, ¿qué nos dice este problema 4? Mira, dice, bueno, en este caso tiene que ser el profesor, ¿no? No es la profesora. A ver, el profesor de trigonometría, en una de sus sesiones de clase, les plantea a sus estudiantes la siguiente situación. Si el ángulo 2pi sobre 25 radianes excede ¿a quién? A 8 grados, con 24 minutos sexagesimales en X grados sexagesimales, donde X es el número de años que representa la edad de mi hija Jimena. Pregunta, ¿cuál es la edad de Jimena? Bueno, entonces hay que hallar X. Entonces, chicos, esto es, la primera parte resulta ser algo algebraico, ¿no? Si este de aquí, 2pi sobre 25 radianes, dice que excede a esto, lo excede en esto. ¿Cómo se halla el exceso? Haciendo la diferencia. Por lo tanto, 2pi sobre 25 radianes menos los 8 grados con 24 minutos, ¿qué es lo que te tiene que resultar? Los x grados sexagesimales. Algo bien básico, un planteamiento de ecuación recontra sencillo. Entonces, la diferencia te da el exceso, que es este x grados exagesimal. Hago aquí el planteamiento. Ya está. Profe, ¿qué es lo que va a hacer? Ya, mira, la idea es lo siguiente. Yo quiero llevarlo todo a grados exagesimales. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Estos minutos que están aquí, lo voy a llevar a grados. Voy a hacer los cálculos aquí, ya sabes, profe, ¿cómo se lleva de minutos a grados? Ya sabes que hay que dividir entre 60, ¿no? Entonces, ¿y por qué hay que dividir entre 60? Por lo siguiente, ¿cuál es la equivalencia entre grados y minutos? Tú ya sabes que un grado equivale a 60 minutos. Entonces, de aquí te sale tu factor de conversión, ¿sí o no? Entonces, como quiero ir a grados, esto solamente lo hago acá, ya sabes que de forma práctica tú de frente nomás divides entre 60. ¿Sí? Ahí está, un grado arriba y 60 minutos abajo. Listo. Simplifico. ¿Qué va a hacer, profe? Mira, voy a cancelar minutos, voy a sacarle sexta, ¿ya? Pues, ¿por qué, profe? Porque quiero que acá abajo me quede el 10 porque lo quiero tener en decimal. Y sexta acá me queda 4. Entonces me queda 4 sobre 10. Me estaría resultando 0,4 grados sexagesimales. Entonces, 0,4 más 8 grados te resulta 8,4, pero en grados sexagesimales. Entonces, esto es lo que va aquí. Entonces, 2pi sobre 25 radianes menos, ¿y esto en cuánto se convirtió? Porque esto es 0,4 más 8. 8,4. ¿8,4 qué? Grados sexagesimales. Igual a X grados sexagesimales. ¿Ahora qué va a hacer, profe? Ahora al que le toca
Esa es. Este de acá lo voy a llevar a sexagesimales. Entonces tengo que multiplicarlo por su factor de conversión. Y este proceso lo hago aquí. Ya es un proceso que tú conoces. Ahí está. Por factor de conversión. Aquí está. Como quiero llevar a sexagesimales, 180 grados va arriba y pi radianes iría abajo, ¿sí? Muy bien, entonces esto ya es cálculo. Pi radianes se va. ¿Qué más, profe? ¿Qué más va a hacer ya? Esto yo lo quiero llevar en este caso a decimal, ¿ya? No, ya vamos a hacer, a ver, ¿qué puedo hacer acá? Saco quinta. Quinta. Quinta aquí, 5. Quinta a 180 te queda 36, pero con grados, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces tendrías acá 2 por 36, 72 sobre 5. 72 sobre 5 en grados. ¿Cuánto es esto si yo lo divido como decimal? ¿Cuánto queda? Muy bien. Muy bien, Marcela. Excelente. Claro, pero no. Por 2 acá, 144. Por 2 acá, 10. Corro la coma nada más. Entonces me quedaría 14,4. Muy bien. Entonces esto debe de aparecer aquí. Profe, ¿no aparece? Ahí está. Pues dale su tiempo. Entonces aquí sería 14,4 grados sexagesimales. ¿Qué voy a hacer entonces? Reemplazar. Reemplazar. Ya lo tengo. O ya lo tenemos. Entonces reemplazo. Luego digo. Reemplazo acá. X grados sexagesimales va a ser igual, y este lo reemplazo, es 14,4 grados sexagesimales, menos 8,4. Mira, chicos, al ojo. Muy bien. 6. Entonces, esta diferencia de acá, te resultaría 6. Entonces, mucho cuidado, mira acá. Esto te está quedando así. X grados igual a 6 grados, así. Pero aquí, yo estoy cancelando ya la unidad de medida, que es el grado, por lo tanto el X equivale a 6. Entonces esto ya escribo acá, ya se canceló la unidad de medida, entonces X es igual a 6. Entonces, porque no me vas a decir que Jimena tiene 6 grados años, ¿no? No, 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 no. Acá te dicen que donde X es el número de años que representa la edad de mi hija Jimena. Entonces Jimena quiere decir que tiene 6 años. Entonces esa es nuestra respuesta. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí la respuesta tonta es la B. Ya. Continuamos. Sigamos. No hay duda. Está todo claro. Muy bien, chicos. Muy bien. Pasamos a nuestro problema 5. Vamos. A ver, ¿qué nos dice aquí? En un caserío de los Andes, ¿ya? Por las constantes lluvias se construyó un techo tal como se muestra en la figura. Ya sabes que estos techos de acá son para cuando hay lluvias intensas, ¿no? Obviamente. Por acá, Dariana, ¿quién se va a conectar? Bueno. Ahora dice, de tal forma que se cumple que AB es igual a BC. ¿Dónde está B, profe? ¿Dónde está B? Y este de aquí es B, ¿no? Con las constantes lluvias, el techo tiene que ser de esta forma para que el agua se vaya hacia abajo. Si se cumple esto, esta igualdad, y además sabemos que esta recta L que está aquí es paralela con el segmento BC, te están diciendo de que ahí es la medida del ángulo obtuso cuyo vértice está en B. O sea, profe, ¿de quién me están hablando acá? Ah, te están hablando de este ángulo de acá, pues, de este de acá. Este es el que tú necesitas hallar. Ah, ya. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, mira, tratándose de que ABC es un triángulo isósceles, por eso lo marqué acá con el gusanito, significa que el ángulo A y el ángulo C tienen la misma medida. Pero, profe, ¿quién es E y quién es A? Ah, ya, esto lo vamos a encontrar aquí. Mira, primero el de acá.
Si este es 90 menos n en grados hexadecimales, entonces quiere decir que este ángulo de acá, ¿quién es, chicos? ¿Quién es este ángulo de aquí? Si todo tiene que sumar 180. Este con 90 y con este tiene que sumar 180. ¿Cuánto tiene que ser este ángulo que te he marcado ahí? A ver, dime. ¿O estás durmiendo? ¿Cuánto es n? Muy bien. Entonces, este de aquí sería n grados hexagesimal. Recuerda que la recta L con el BC son paralelos. Ya de rectas paralelas ya yo no te voy a hablar, tú eres un experto. Entonces quiere decir que este de aquí también sería n grados hexagesimal. Profe, o sea que este es n. Claro, este es n. Ya, y ahora, profe, este de acá, ¿quién es? Ya, este ángulo de aquí, este ángulo de acá sería la diferencia entre este, que es m más 100 pero en grados centesimales, ¿con quién? Con este ángulo de aquí. Profe, ¿y este ángulo cuánto mide en centesimales? Ah, ya, como este es el ángulo recto, tú ya sabes que 90 grados hexadecimales, en centesimales, ¿a cuánto equivale? A 100, profe. Es lo que tú tienes que decirme, ¿sí? A 100. Entonces, si este angulito de acá es 100 grados centesimales, ¿cuál, profe? Este ángulo de acá es 100. Y todo esto es m más 100. Entonces, ¿quién es este? MP, profe, tienes que decir, ¿sí o no? Entonces, aquí yo ya tengo que este ángulo sería m grados centesimal. Profe, entonces, ¿estos dos de acá son iguales? Sí, hemos llegado a esa igualdad. Ya está. Entonces, esto es lo que vamos a representar acá. Entonces, ya no te asustes si ves esto. N grados hexagesimales es equivalente a m grados centesimal. Y trabajar cómodamente, estamos diciendo que esto sea un teta, ¿ya? Es una variable auxiliar por ahí. Ya, entonces dime, ¿en qué relación están este n con m? ¿Puedo o no utilizar la fórmula de conversión? La fórmula de conversión, ¿qué es lo que te decía? A ver, recuerda, que los números de grados hexagesimales con los números de grados centesimales estaban en qué relación. A ver, recuerda, acá se trabajaba con S, así, y C. ¿Estaban o no en esta relación? Y se igualaba una constante, ¿sí o no? Ya, solo que en este caso están con N y están con M. Entonces no vas a colocar S acá, pues, sino vas a colocar N aquí. Y vas a colocar, a mucho cuidado, ¿eh? Porque el N es en grados hexadecimales, o sea que tiene que ser N número 9, no por el orden, ¿ah? ¿Eh? Es por dependiendo de las unidades de medida. Y acá va el m. Así. Entonces yo le igualo esto a una constante. Vamos a decir a un k. Entonces quiere decir que el n sería 9 veces k. Y el m sería como 10 veces k. ¿Te conviene trabajarlo así? ¿Para qué, profe? Porque voy a utilizar el otro dato. ¿Qué es esto? Y voy a reemplazarlo aquí. Ah, su profe. Y esto de acá sale rápido. Hay que tener habilidad operativa nada más. Mira, voy a reemplazarlo. Voy a reemplazar. Acá está. Luego dice. N a la séptima. ¿Quién es N? 9K. 9K a la séptima. Sobre 81. Más el M. 10K a la séptima sobre 100. Igual. 169 sobre M a la quinta. 10K a la quinta. Más N a la quinta. 9K a la quinta. Profe, explíqueme bonito esto de aquí. Ya, mira. Eso es sencillo, que parece complicado, es bien fácil. ¿Qué voy a hacer? Mira, este 9K a la séptima, tú lo puedes separar así, 9K al cuadrado por 9K a la quinta, ¿sí o no? Así, este de aquí. Entonces tú reemplazas así. ¿Y 9K al cuadrado cuánto te da? Profe, me estaría dando, en este caso, voy a hacerlo más grande esta línea, me estaría resultando así. Esto al cuadrado te va a dar 81 veces K al cuadrado. Por, y esto, 9K a la quinta. Y sobre 81. Más, y seguimos haciendo acá el mismo procedimiento. A ver aquí,
igual lo separo de esta forma, como 10k al cuadrado, y aquí 10k por aquí. Entonces 10k al cuadrado, tú ya sabes que esto sería 100 veces k al cuadrado por 10 veces k a la quinta. Y todo esto sobre 100. ¿Está bien? El mismo proceso lo hemos hecho acá. Igual, profe, y aquí, ahí no, ni lo voy a tocar. Ahí lo voy a dejar igualito. 169 sobre 9. Abro acá mi corchete y todo esto acá lo repito. 10k a la quinta más 9k a la quinta. Ya, muy bien. Aquí se va 81 y aquí se va 100. ¿Qué hay para factorizar acá, jóvenes? ¿Qué voy a factorizar ahí? El k al cuadrado. Factorizo k al cuadrado. ¿Y acá qué me queda? Me queda 9k a la quinta más 10k a la quinta. Ya te diste cuenta, ¿sí o no? Igual, y repito aquí todo lo que está escrito. 169 sobre 9. Y ya sabes que al final esto que estoy escribiendo está de más porque se va a cancelar. 9K. Así. Entonces, cancelamos. Se va. ¿Qué hago entonces? Saco la raíz. Saco la raíz. Ahora, mira, tú te das cuenta que aquí el K es un valor positivo. Cuando sacas la raíz, queda dos valores, uno positivo y otro negativo, ¿sí? Pero tiene que ser positivo. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos hablando de medidas de ángulos positivos. Ojo. Entonces el K, raíz de 169 es 13 y raíz de 9 es 3. Entonces, ¿cuánto vale K? 13 sobre 3. ¿Qué te piden? Te piden teta. ¿Está bien? Teta. No, perdón. ¿Qué te están pidiendo? Dice, halle la medida del ángulo obtuso cuyo vértice está en B. Ah, ya. Te piden el de acá. Este de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar estos ángulos de acá. Como ya tengo el K, voy a reemplazarlo aquí. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. A ver, hago el cálculo acá arriba. Otro color. N. N va a ser igual. Reemplazo. 9 veces K. ¿Cuánto te queda 9 veces K, chicos? 9 por 13 sobre 3. Ya, ¿cuánto sería 9 por K? O sea, 9 por esto. Ah, ya está. 39. 39. Entonces yo ya reemplazo aquí. Quiere decir que este ángulo de acá, como N es 39, sería 39 grados hexagonales. Entonces ya tengo mi triángulo, pues. Este de aquí es 39 grados y este de aquí también es 39 grados. Me piden el de acá. Entonces ya, pues, tú mismo eres, haces las cuentas, pues. Entonces acá te están diciendo que el ángulo este es 39 grados. 39 más 39 te estaría resultando 78, si es que no me equivoco. Entonces, ¿cuánto vale X? Si la suma de los tres ángulos interiores es 180. ¿102? ¿Sí o no? Es cuestión de hacer los cálculos nada más. Excelente. Entonces, la medida del ángulo ABC, o sea, de este de aquí, sería 102 grados sexagesimales. Ya eso es el último paso, lo completas. No, ya hicimos la parte más complicada. Entonces aquí la respuesta sería la A. Muy bien. Muy bien. Chicos, ¿está todo claro? ¿Continuamos? Sí. Listo. Sigamos.
A ver, ¿qué nos dice aquí? Rodrigo es alumno del curso de topografía y la primera tarea que recibe consiste en medir los ángulos de un terreno con forma de triángulo isósceles. Él tiene las medidas de un ángulo en minutos centesimales y minutos sexagesimales, pero solo anota la diferencia de los números de minutos, que en este caso resulta ser 1840. Calcule la máxima medida del ángulo diferente. Profe, ¿cómo es eso? Me estoy haciendo bola. Tranquilo. Mira, te están diciendo que él ha tomado las medidas de los ángulos de un triángulo, en este caso isósceles. ¿Ya? Ahí está. Te están en este caso pidiendo la máxima medida del ángulo diferente. ¿Cuál es el ángulo diferente aquí? El de aquí. Este es el ángulo. Entonces te están pidiendo el más. El más. Entonces, ahora acá, mira, dice, él obtiene las medidas de un ángulo, no se sabe si de este o de este, no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, profe? Ya, mira, vamos a hacer lo siguiente. Como dice que la diferencia, él obtiene que la medida de los ángulos, ¿ya? De un ángulo en minutos centesimales y minutos sexagesimales, pero solo anota que la diferencia de los números es 1840. Allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Escribir esto. Que el número de minutos centesimales menos el número de minutos sexagesimales, en este caso es 1840. Por dato es esto. Acá está la diferencia entre ellos, dice que es 1840. Profe, ¿y eso de ahí cómo lo vamos a hacer? Ya, mira, de la siguiente forma. Ese ángulo que él ha medido, nosotros no sabemos quién es. Entonces yo voy a hacer una representación. Voy a decir que este alfa. Y voy a decir que esto equivale a ese grado y equivale a C grado C. Profe, ¿y por qué S y C? Porque estoy haciendo la representación general. Así. Profe, pero acá dice el número de minutos de sexagesimales y centesimales y usted lo está colocando en grados. Ya lo sé. Pero ¿qué es lo que tú puedes hacer? Llevarlos esto a minutos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Estos, ese grado sexagesimales lo llevo a minutos y ya no sería S. Y no sería 60 veces S, pero en minutos sexagesimales. ¿Y esto a qué equivale? Lo mismo, esto de acá lo llevo a minutos. ¿Y qué hago? Lo multiplico por 100. Entonces acá está 100 por C, y esto está dado en minutos. Entonces está diciendo que el número de minutos centesimales menos el número de minutos sexagesimales, esta diferencia te está diciendo que es 1840. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazarlo. Yo lo reemplazo acá. ¿Ves? El número de minutos es 100 veces C. Y el número de segundos sexagesimales es 60 veces S. ¿Y esta diferencia cuánto es? 1840. Aquí está. Profe, ¿y cómo voy a encontrar el S y el C? Ah, mira, recuerda que como S es el número de grados sexagesimales y C es el número de grados centesimales, ¿qué es lo que puedes utilizar? La fórmula de conversión. Entonces, quiere decir que el S tú lo puedes expresar como 9 veces por una constante para usar la misma constante acá con N, ¿ya? Y el C como 10 veces S. Así. Ahí está. Entonces, vamos a reemplazarlo aquí. Lo reemplazo. Entonces sería así. Profe, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Mira, acá han hecho un paso adicional. Han cancelado, le han sacado décima todo. Ahí está. Por eso es que aquí de 100 quedó 10. El C, como 10 veces N, 6 quedó acá. Y el S, como 9 veces N. Y acá, 180. Chicos, esto ya de aquí es una operación sencilla. Acá tiene 100N, 54N. 100 menos 54 te resulta 46. Entonces te queda 46N igual a 184. Esto es lo que escribo acá. ¿Cuánto vale N, jóvenes? Paso a dividir 46. ¿Cuánto queda el N? 4.
Muy bien. Entonces ya tengo que n es 4. Si n es 4, ya tengo el s. Y si ya tengo el s, ya tengo el ángulo que ha medido. Entonces aquí está. Entonces s es 9 veces n. Y como n vale 4, 36. Entonces el s es igual a 30. El s, pero el alfa, ¿cuánto sería? El ángulo. Ah, profe, entonces el ángulo mide 36 grados. Ya está. Un ángulo mide 36 grados. Profe, pero hasta ahorita no hemos determinado si es el de aquí o es el de acá el que midió. ¿Dónde va 36? Entonces acá va a haber dos opciones. Pues. Dos opciones va a haber. Mira, caso 1. El ángulo desigual no puede ser 108. ¿Por qué? Porque si este de acá fuera, en este caso, 36 aquí. No, perdón, en este caso sería el máximo, ¿no? Mira acá. Yo coloco acá 36 y este de acá también tiene que ser 36. 36 más 36 sería 72. Y entonces quiere decir que este ángulo de acá sería 108. Ya está. ¿Y cuál sería el otro caso, profe? El otro caso sería que este de acá no sea 36, sino el de aquí. ¿Ya? Entonces, si ahí está, ¿ves? El ángulo desigual, entonces, mira. Y no va a ser, pues, no va a ser, obviamente. No sé por qué han colocado ahí 72. Bueno, pues, en este caso, suponemos que el de aquí sería, en este caso, 36 grados, pero ya el ángulo que vas a tener aquí, este ya no sería el máximo. Ya de antemano ya te das cuenta. Entonces, ¿dónde sucede el máximo valor? Sucede cuando el ángulo igual es 36 y el de aquí tiene que ser 108. Solo es cuestión de jugar con las posibilidades, ¿no? Porque acá te dijo que obtuvo la medida de un ángulo, pero no te dijo si era el de acá o el de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Lo hemos reemplazado aquí y este ya toma una medida que sería el 108. Y si el 36 lo reemplazamos acá, ese ya no va a ser el máximo porque acá va a ser mucho mayor. ¿Está bien? Entonces aquí la respuesta, en este caso sería la A. ¿Todo ok, jóvenes? Ah, ya, mira. No nos compliquemos ahí. A ver, mira, yo pongo acá en que el ángulo de aquí era 36 y este 36. El que obtuvimos, ¿sabes? El ángulo que midió. Entonces, el de acá, por ende, resulta ser 108. ¿Ya? ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción, ya, pues, sería... La otra opción sería... que el ángulo que nosotros hemos obtenido, este de acá sea 36. Si este es 36, entonces yo conseguiría este de aquí y este de acá. Entonces, haciendo las cuentas, entonces 180 menos 36, estaríamos hablando de 144. ¿No? Y 144, entonces este sería 72 y este sería de aquí 72. Te dicen acá, calcule la máxima medida del ángulo diferente. Entonces, el ángulo diferente tiene dos valores, 36 y el otro 108. ¿Cuál sería entonces el mayor ahí en este caso? Sería 108. Por eso el de acá no puede ser. Entonces, por eso me quedo con 108. Nada más. ¿Se entendió ahora sí? Ya está, muy bien, Marcela. Excelente. Perfecto. Nada más era cuestión de jugar con las posibilidades. Pasamos al siguiente problema. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice acá? Si este numeral de tres cifras que está en grados sexagesimales es igual a este numeral de tres cifras que está en grados sexagesimales, son equivalentes, dice. Además, la diferencia de los números de grados sexagesimales y centesimales es igual a 24. Cuando hablan de los números, ya sabes que se están refiriendo solamente a estos. A este y a este de acá. Ya no tomas la unidad de medida. Eso ya lo habíamos aclarado en la parte de la teoría.
Te están pidiendo que calcules esta suma que está dado en grados sexagesimales y lo pases al sistema radial, o sea que a radial. Ya pues chicos, entonces mira, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Yo tengo que hallar quién es este numeral de tres cifras y este de acá para poder conocer a, b y c y el m, n y p respectivamente, ¿sí o no? Ya. Entonces mira, para no estar trabajando con estos numerales, ¿sí? Mira, yo hago lo siguiente. A este de que está acá yo lo llamo S. Para trabajar con las... Ahí está. Y a este de acá momentáneamente lo voy a llamar C. Para no trabajar con las tres cifras, pues se me va a hacer muy operativo innecesariamente. Entonces, este de acá lo llamo S y el de acá lo llamo C. Y como estos de acá son equivalentes, aquí está, puedo utilizar la fórmula de conversión. Entonces, quiere decir que S y C están en la relación de 9 a 10, eso ya lo sabemos por la fórmula de conversión. Entonces yo escribo acá el S como 9 veces K y el C lo escribo como 10 veces K. Ahora, ¿qué te dijeron acá? Te dijeron que la diferencia y de los números de grados sexagesimales y centesimales, ¿cuánto es? 24, profe. ¿Y quiénes son los números de grados sexagesimales y centesimales? Son S y C. La diferencia de ellos te va a dar 24. Entonces esto es lo que yo escribo acá. C menos S es igual a 24. Y por acá recuerdo que una vez me hicieron una pregunta. Profe, ¿por qué no escribe S menos C? Ah, no. Porque como la diferencia es positiva, tú tienes que recordar que el C va a ser siempre mayor que el S. Como números, el C siempre es mayor que el S. Entonces, como acá la diferencia entre ellos es 24 y es positivo, entonces tiene que ser mayor menos menor. ¿Está bien? Esto hay que recordar, ¿eh? Hay que recordar esto. Siempre. El C siempre es mayor que el S. Entonces, ya pues acá tú haces los cálculos. Pues acá, hasta el ojo, mira, 10K menos 9K, ¿cuánto te queda? 1K, profe. Entonces, ¿cuánto vale K? 24. Entonces, si K vale 24, entonces reemplazas acá y ya tienes S. Y si ya tienes S, lo reemplazas y ya conoces el numeral de ABC. Que nada más, profe, nada más, así de facilito está esto. Entonces reemplazo acá, mira, S va a ser igual a 9 por 24 y C es 10 por 24. 9 por 24, 216. 10 por 24, colocas el 0, 230. Entonces este ABC es el 216 y este MNP es el 240, pues chicos. Entonces, profe, o sea que ya tengo los valores, ya tienes los valores, pues nada más, porque ya encontraste, como te digo, el S y ya encontraste acá lo que es el C. Fueron variables auxiliares para poder llegar a ellos. Entonces, sumo, pues sería A más B más C más M más N. O sea que estoy sumando acá nada más las cifras. 2 más 1 más 6 más 2 más 4 y más 0. ¿Cuánto te da, chicos? A ver, ¿cuánto te da la suma ahí? Acá está, ¿no? 2 más 1 más 6 más 2 más 4 y más 0 me está dando 15. Entonces esto sería 15 grados sexagesimales y lo tengo que expresar en radianes, factor de conversión. Pi radianes arriba, 180 grados sexagesimales abajo. Mira, cancelo la unidad de medida y luego a ver acá qué le saco. Quinceavas de golpe, pues, ¿no? Quinceavas. 15 a 180 y esto me está resultando 12, ¿no? 12. Listo, entonces aquí, entonces ya tendría que esto sería pi sobre 12 radian. Entonces aquí la respuesta sería la C. O sea, en este caso, no era conveniente trabajar con los numerales aquí, ¿no? No te conviene a veces. Entonces, ¿qué es lo que te convenía? Utilizar variables auxiliares para que con estas variables auxiliares puedas trabajar de forma más directa. ¿Ya? Esa era la idea del problema. Muy bien, chicos, ¿quedó claro? Supongo que sí. Supongo que sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que tengo que recordar? Que C siempre es mayor que S.
Mira, ¿qué dice aquí? Roberto sale a comprar a una bodega cerca de su casa, nada más a las 4 p.m. Al volver a su casa, se percata que la manecilla del minutero, dice, de su reloj, giró un ángulo de medida beta. Sí, beta es igual a S grados hexadecimales y C grados centesimales. Mira este dato de aquí. ¿Ya? Y S es 144 sobre C menos 70,2. ¿A qué hora volvió a su casa? Bueno, entonces, mira, vamos a suponer que aquí tenemos el reloj de, en este caso, ¿de quién? De Roberto. Entonces, él salió, dice que a las 4, o sea que cuando eso estaba así. Vamos a... Ahí. ¿Ya? Ahí salió de su casa. Y cuando él volvió, la manecilla del minutero dice que ya había girado, dice que un respectivo ángulo. No sabemos dónde estaba, yo lo voy a colocar ahí, aquí. Entonces, el ángulo de giro sería este de aquí hasta acá. Y este dice que es beta. Entonces, yo tengo que descubrir la medida de beta para poder saber a qué hora es. Pues, ¿cuánto es este ángulo de giro? ¿Ya? Entonces, para esto son los datos. Ahora, como beta es esto, entonces tú ya sabes que S y C están en la relación de 9 a 10, ¿sí o no? ¿Está bien? Están en la relación de 9 a 10. Entonces, eso es lo primero que vamos a utilizar aquí, pues. Entonces, voy a decir cómo S es igual a 9K y C es igual a 10 veces K. Entonces, utilizo esta relación para poder resolver esta otra ecuación que está aquí. Entonces, reemplazo acá 9K, reemplazo aquí 10K menos 70,2. Pues, y vamos a desarrollar esto. Pues, ahí está. Profi, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, a ver, vamos a simplificar. Pues, a mí me gusta simplificar. Yo saco acá mitad. ¿Ya? Mucho rosado. Saco mitad. Acá me va a quedar 5. 5K. Y acá me va a quedar 70. Profe, ¿qué va a hacer? Voy a multiplicar. A ver, nada que multiplicar. Voy a sacar novena primero. ¿Novena, profe? Novena, fe. Mira, novena acá, novena 72, ¿cuánto me queda? 8. Y novena a 70,2, ¿cuánto es? 702 entre 9, ¿cuánto es? 7 por 9 es 63. Queda 7, 8. Entonces sería 7,8. Muy bien, chicos. Gracias. Ahí está. 7,8 me estaría el resultado. Ya, profe. ¿Y ahora qué va a hacer? Como este 5K que está acá dividiendo me incomoda, multiplico a todo por 5K. ¿Está bien? Entonces, 5K por 9K me está... No, perdón, por el K, porque el 9 ya lo cancelé. Entonces me quedaría 5 veces K al cuadrado. Igual, estoy multiplicando por 5K para que se cancele este, entonces aquí me queda solamente 8. 8. Menos 7,8 por 5K. 7,8 por 5, ¿cuánto es? Ahí tengo 40, 35, 39, ¿no? Me estaría resultando 39 veces K. Ya está. Esta es la ecuación que me va a quedar. Entonces, mira, es una ecuación cuadrática. Lo voy a pasar todo al primer miembro. Y este es lo que va a quedar. Ahí está, ¿ves? 5 veces K cuadrado más 39K menos 8. Mira, tú que das miedo en aspa simple. A ver, hazte esta. Dime, Marcela. No, el 8 no por 5. ¿Por qué? Porque está así, pues. 8 sobre 5K. ¿Ya? Y acá ya te quedó el K. Y acá te ha quedado el 7,8, sí.
Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy multiplicando todo por 5K. Por 5K, 5K cuadrado. Por 5K aquí se cancela pues, con el de abajo. Y esto por 5K, 39K. Ya está. Entonces, de aquí quedamos en que iba a usar aspa simple. Entonces, ¿cómo queda? 5K, te queda aquí, te queda el K. Entonces, acá creo que tendría que ser más 8. Y acá tiene que ser menos 1. ¿No? Acá tengo 40K menos 1K, 39K. Ya está, ya lo factoricé. Entonces, 5K menos 1 por K más 8. Entonces, aquí el K toma dos valores. Uno de ellos es un quinto y el otro valor de K es menos 8. Chicos, a ver, ¿con cuál de los dos me quedo? ¿Con cuál de los dos me quedo? Rapidísimo, antes que nos gane el tiempo. ¿Con cuál de los dos me voy a quedar? ¿Con K un quinto o menos 8? En este caso, no me quedo con un quinto, chicos. Profe, ¿qué cosa está hablando, profe? Mira, el beta que he colocado acá, ¿qué sentido tiene? Si el minutero gira hacia la derecha en sentido horario, ¿sí o no? Ah, profe, tiene sentido horario. ¿Qué quiere decir eso? Que beta es negativo. Y si el beta es negativo, para que beta salga negativo, ¿cómo tiene que ser el S y el C negativos? Y si el S y el C son negativos, la constante tiene que ser negativa. Ah, profe, tienes razón. Ah, ya, entonces este de acá no puede ser. Pues. Ten mucho cuidado en eso. Entonces quiere decir que aquí la constante es negativa porque el ángulo es negativo. ¡Ojo! Ah, ya, profe, entonces si K es menos 8, entonces yo ya tengo acá lo siguiente. Como beta es S, ya tengo el K, ya tengo el S, entonces sería así. Beta es S grados sexagesimales. ¿Y el S cuánto vale? 9 veces K. Entonces sería 9 por menos 8 menos 72 grados sexagesimales. Entonces el ángulo de giro es 72 grados sexagesimales. Menos 72 grados sexagesimales. Entonces, ¿cuántos minutos avanzó el minutero desde que salió Roberto? Ya, a ver, tú que haces esto, problemas más complicados en lógico. Tú ya sabes que 6 grados, en este caso, equivalen a un minuto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si ha girado 72 grados, ¿cuántos minutos es entonces? ¿Cuántos minutos es 72 grados traducidos aquí? ¿Cuántos minutos serían? Vamos, despierta. 12. 12. Entonces, ¿a qué hora volvió a su casa? A las 4 y 12, pe, profe, tienes que decir. Ya está. Entonces, menos 72 grados equivalen a 12 minutos en tiempo. Entonces quiere decir que Roberto volvió a su casa a las 4 y 12 p.m. Entonces la respuesta aquí sería la B. Problemas así pueden venir en el examen, ¿no? Profe, ¿puedo volver a repetir, por favor? ¿Todo? No, no, la parte de... ¿Esta de acá? Sí, ya, esa parte. Ya. Entonces... A ver, aquí ya habíamos determinado que K vale menos 8, ¿ya? Entonces quiere decir que si K vale menos 8, reemplazo ya yo el S. 9 por menos 8 te queda menos 72. Como S vale menos 72 y beta es S grados sexagesimales, entonces el ángulo de giro de aquí es menos 72 grados sexagesimales. ¿Ya? Ahora, tú ya sabes la regla, pues, ¿no? En un reloj, cada 6 grados, ¿no? Sexagesimales equivalen en tiempo a un minuto. Entonces, de aquí, si ha girado 72 grados, pero lo ha girado en sentido horario, por eso es el signo. El signo es porque tiene el sentido horario. Entonces, para 72 grados estaríamos hablando equivalente a 12 minutos. Eso quiere decir que el minutero se ha desplazado 12 minutos. 12 minutos. Entonces, como él salió a las 4 en punto, entonces, volvió a su casa a las 4 y 12. Nada más. Es simplemente eso. ¿Ahora sí se entendió? Sí, gracias. Ya, muy bien. Perfecto, chicos. Sigamos. Nos va a ganar el tiempo ya. Pasamos al problema 9.
A ver, ¿qué dice acá? La carpintería, maderas y melaminas Perú produce y vende piezas de forma triangular para decoración. Dice. Si el carpintero indica que uno de sus ángulos interiores debe medir S grados, C grados y R radianes, donde S y C son números enteros positivos. Recuerda ya que puede tomar dicho ángulo interior. Ya, a ver, este ángulo interior yo no sé quién es. ¿Le puedo asignar una variable? Obviamente que sí. Ya está. Entonces, mira, yo voy a decir que este ángulo de acá es el alfa, pues. Ya, entonces yo digo así. Este ángulo, te han dicho que es S grados, sexagesimales, C grados centesimales, y te han dicho que es R radianes. Lo habitual, pues, ¿no? Lo habitual. El ángulo no sé, por eso le estoy asignando una variable. Entonces, quiere decir que S, C y R cumplen esta relación. Eso, si se cumple esto, esta inecuación, hay la mínima medida, ¿no? Estoy utilizando la fórmula de conversión. Entonces, quiere decir que el S sería 9 por una constante, el C sería 10 por una constante y el R era pi sobre 20 por la constante. ¿Está bien? Cosa que hicimos en la teoría. Entonces, esto de aquí lo voy a reemplazar acá nada más. Hago el reemplazo y rápido, pues, porque esto es bien sencillo. Ahí está. ¿Dónde lo voy a reemplazar? En esto. Sería C sobre 5. ¿Quién es C? 10M. 10M entre 5 te queda 2M. Menos 9M, que es el S, sobre 9 te queda M. 2M menos M al cuadrado. Más 40 sobre pi por S. ¿Quién es S? 9 veces M. ¿Quién es el R? Pi por M sobre 20. Pi por M sobre 20. Menos, profe, ¿por qué menos? Porque el 3 veces S lo voy a pasar acá al primer miembro. Menos 3 veces el S, que es 9M. Y acá te quedaría mayor que 0. 2M menos M te da M. Al cuadrado, M cuadrado, pues, profe, ya. Ahora aquí vamos a simplificar. A ver, ¿quién se va acá? Se va lo que es el pi. Le saco 20ava, le saco 20ava, y acá me va a quedar 2. Entonces ya está, pues, M cuadrado más 18, en este caso, 18M cuadrado. Ahí está. M cuadrado más 18M cuadrado, 19 veces M cuadrado. Menos 3 por 9, 27 veces C. ¿Qué vamos a hacer acá? Al toque, pues este es un... Ya esto de acá creo que ustedes saben hacer. Factorizo M. Ya, factorizo M. Y esto te estaría resultando, a ver acá, 19 veces M. Menos 27. Y esto es mayor que 0. Entonces haces aquí tus valores críticos. Ya, ¿no? Ya uno de ellos sería 0. Allá, mira, ¿cómo salió Reinaldo acá? 2M menos M, ¿cuánto es? M, te queda M al cuadrado. 2 por 9, 18. M por M, M cuadrado. M cuadrado más 18M cuadrado, 19M cuadrado. ¿Está bien? Y menos 3 por 9, 27M. ¿Está bien, Reinaldo? Ya listo, factoricé M acá, te queda 19 veces M menos 27, mayor estricto que 0. Ya sabes que acá son los valores críticos. Uno de ellos es 0, 0 abierto, y el otro sería 27 sobre 19, también abierto. 27 sobre 19, sí, ya ahorita terminamos, Sofía, gracias. Ya, entonces ahora... Separamos esto así. Y ya sabes que esto viene más, menos y más. Entonces acá la solución está acá. Aquí y aquí. Pero dicen, hay la mínima medida que puede tomar dicho ángulo interior. Entonces, pero recuerda que el ángulo o los enteros que estamos buscando son positivos. Entonces aquí, 27 sobre 19 es 1 punto y algo. Entonces quiere decir que para yo hallar el mínimo positivo, necesito que la constante sea mínima y positiva, ¿sí? Y entero. Entonces, como esto es 1 punto y algo, entonces el menor entero positivo que puede tomar la constante M sería 2. ¿Ya? Entonces aquí está. Entonces el mínimo entero que puede tomar M es 2, porque ya sabes que 27 entre 19 sale 1 punto y algo, entonces el mínimo entero
que puede asumir es 2. Pues. ¿Está bien? Entonces, el mínimo entero que puede tomar la constante es 2. Entonces, ya reemplazo y ya entonces ya tengo el ángulo en radianes. ¿Ya? Entonces, reemplazo acá porque el ángulo en radianes es R. Pues aquí está R radianes. Entonces, acá sería 2 pi sobre 20. Saco mitad y te quedaría pi décimos. Entonces, acá el ángulo debe de medir pi décimos radianes. Y la respuesta sería en este caso lo que es la... Chicos, ¿quedó claro hasta ahí? Ya, muy bien. Perfecto. Chicos, ¿desean terminar? De repente en un par de minutos terminamos rápidamente este problema 10 o desean tomarle solamente la captura. Profesor, disculpe, ¿puede retroceder para tomar la captura del ejercicio anterior, por favor? Ya. Gracias. Ahí está. Ya está, profesor, gracias. Ya, listo. ¿Terminamos o lo toman captura? Termine. Termine, profe. Ya, terminamos. A ver, rápido. En un nuevo sistema de medición angular, su unidad de medida dice que es un presan marco. ¿Está bien? Ahora, si alfa grados sexagesimales equivale, dice, a alfa menos 3 pregrados San Marcos en el nuevo sistema, y el ángulo de una vuelta dice que mide 240 grados presan marcos. Hay alfa menos 3 en este caso. Tengo que conseguir entonces el valor de alfa. Entonces, el planteamiento dice lo siguiente. Se está diciendo que alfa grados sexagesimales, que está aquí, equivale a alfa menos 3, pero en el nuevo sistema, o sea, en el presan marco. Ahora, te está diciendo que el ángulo de una vuelta, en este nuevo sistema equivale a 240 grados presan marco. Pero el ángulo de una vuelta en el sistema sexagesimal, que es en el sistema en el cual tenemos la otra equivalencia, es 360 grados. Ah, ya. Entonces quiere decir que 360 grados equivale a 240 presan marcos. ¿Está bien, chicos? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer de acá? De aquí lo voy a simplificar. Simplifico. A ver, si yo simplifico acá, mira, cancelo cero. Un cero, ¿qué más puedo hacer? A ver, le saco octava, ¿no? No, octava, ¿qué estoy hablando? A ver, le saco cuarta, acá me queda seis, doceava. Entonces acá me va a quedar dos, en este caso pre, que equivale, en este caso doceava, a tres grados sexagesimal. Así. Profe, ¿y esto de qué me va a servir? Ah, me va a servir para poder resolver el primero. Para poder yo desarrollar esto, tengo que llevar a ambos a un mismo sistema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con esto de aquí, puedo realizar la conversión de presan marcos a alfa grados sexagesimales. ¿Y cómo lo hago? Por su factor de conversión. Entonces, mira, acá está, alfa menos 3, presan marcos, por su factor de conversión. Pero ¿a quién voy a colocar arriba? ¿A 2 pre o a 3 grados sexagesimales? Voy a colocar a 3 grados sexagesimales porque esto lo quiero llevar a grados sexagesimales. Entonces aquí está. Por 3 grados sexagesimales arriba y 2 pre San Marcos abajo. O sea que esto equivale a la unidad, o sea que esto es mi factor de conversión. ¿Y esto a qué es igual, dice? A alfa grados sexagesimales. Entonces ya al haber simplificado esto, esto me ayuda a formar mi factor de conversión para poder llevar de un sistema a otro. Entonces aquí simplifico, se va este de aquí, ya está. Entonces ahora hago el producto acá. Entonces multiplico 3, sería 3 veces alfa, menos 9, pero ya no en grados San Marcos, sino en grados sexagesimales. Y el 2 que está acá te quedaría 2 veces alfa, grados sexagesimales, así. ¿Y qué voy a hacer con la unidad de medida que es el grado sexagesimal? Lo voy a cancelar. Se va. Y entonces ya te quedan solo valores numéricos. Entonces de acá de antemano ya sabemos que alfa ¿cuánto vale? 9. Pues. Entonces ya tengo el valor de alfa que es 9. Si alfa es 9,
Entonces ya puedo hallar alfa menos 3, que en este caso sería lo que es 6. Y por lo tanto la respuesta es la C. Entonces, esa es la idea. Recuerda, la equivalencia entre dos sistemas siempre lo vas a sacar de la medida del ángulo de una vuelta. Como te dijeron que esto es el ángulo, la medida de una vuelta en el nuevo sistema, y en el sistema sexagesimal ya sabes que es 360 grados, entonces son equivalentes. Lo simplificas y esto ya te sirve para poder hacer las conversiones de un sistema, del nuevo sistema, al sistema ya conocido que es el sexagesimal, y resuelves la igualdad como venimos haciéndolo siempre. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces ya con esto finalizamos la clase del día de hoy y ya nos estaríamos encontrando entonces el próximo lunes a la misma hora. ¿Estamos bien? Que tengan un muy buen día y que hasta el próximo lunes. Cuídense todos.